Cristo. Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. The demonically enhanced weapons had been more than a match for the Emperor's dark magic. Though Freddy had saved Earthrealm, Nightwolf recognized him as an evil spirit, and in a shamanistic ritual, sent him back to the Dream Realm. But that decision proved ruinous. Freddy did not resist. He welcomed a return to immortality. From the Dream Realm, he will again create a nightmare in Earthrealm. Shao Kahn had used rain to crush the Edenian resistance, but had not granted him an army. For this betrayal, Rain drowned the Emperor in his own blood. A grateful Raiden thanked Rain for eliminating the Emperor and saving Earthrealm. His heroics were befitting of a son of Argus. Rain's lost heritage was a revelation to him. That he was a direct descendant of an Edenian god proved his superiority. Power was his by right. His divinity confirmed, Rain's path was clear. He would use Shao Kahn's army to rule not just Outworld, but all the realms. To Raiden's surprise and horror, Rain's first target is Earthrealm. Los Sokan y los Centauros se enfurecieron al descubrir que Baraka, leal servidor de Shao Kahn, había traicionado a su maestro. Pero su rabia se convirtió en admiración cuando el cuerpo sin vida de Shao Kahn se transformó en el del traicionero, Shang Tsung. Shang había intentado hacerse pasar por Shao Kahn. Baraka se dio cuenta del engaño al reconocer el olor de Shang Tsung y le cortó el cuello. Con la tierra al fin en manos de Shao Kahn, la lealtad de Baraka fue recompensada. Los Tarkatanos se convirtieron en la raza predilecta del emperador. Aunque había dedicado su vida a los Lin Kuei, Syrax abandonó el clan para repeler la invasión de Shao Kahn. El nuevo gran maestro, Sektor, le declaró traidor por su deserción. Superado en número, Syrax se preparó para la derrota, pero Raiden acudió en su ayuda. 100 monjes Shaolin le acompañaban. Derrotaron a los Lin Kuei, pero Sektor no estaba entre los muertos. Syrax fue invitado a la Academia Wuxi, donde comenzó una nueva vida como noble guerrero dedicado a la paz. La muerte de Shao Kahn liberó a Ermac. La multitud de almas en su interior iniciaron una anárquica lucha por la dominación.
Solo una tuvo la voluntad suficiente para aplacar el caos. Así Ermac volvió al mundo exterior para reunirse con su pasado. La reina Sindel y la princesa Kitana descubrieron la verdad. Uno de los espíritus atrapados en Ermac era el del rey Gerrod, su esposo y padre. Aunque no fuera el Gerrod que conocieran, Ermac siempre protegería a su reina y a las gentes de Edenia. Shao Kahn fue derrotado, pero Jade quedó inconsciente. Cayó en un estado de ensueño y se vio caminando por un reino desconocido. El entorno mutaba y cambiaba a su paso. Jade se acercó a la solitaria figura de una mujer que parecía brillar. No le reveló su nombre, pero habló con regia autoridad. Durante siglos, la mujer había observado el devenir del mundo a través de las mentes de los mortales. Le explicó a Jade que la muerte de Shao Kahn era un evento que debía volver a concebirse de otra forma. Jade estaba indefensa. La mujer poseyó su cuerpo y emergió en el mundo de la vigilia. Tras detener la invasión, muchos de los aliados de Jax desaparecieron, dejándole a él la tarea de arreglar el desaguisado. Mediante un nuevo ciberescáner, accedió a las bases de datos mundiales en busca del resto de secuaces de Shao Kahn. A través de esta interfaz de realidad virtual, Jax accedió casualmente al cerebro de Kahn. Sus mentes se unieron. Jax luchó virtualmente contra Kano, atrapando finalmente su consciencia en el ordenador de las fuerzas especiales. Al fin, había neutralizado al peligroso criminal. Mientras los restos de Shao Kahn se consumían, Johnny sintió que perdía el control de su cuerpo. Una potente explosión emanó de él, destruyéndolo todo. Johnny pidió ayuda a Raiden y Nightwolf, pero nada pudieron hacer para detener sus espasmos destructivos. Raiden transportó a Johnny hasta Seido, el reino del orden, para que aprendiera a controlarse. Johnny Cage se transformará en un guerrero de poder inimaginable. La derrota de Shao Kahn resultó muy cara. El respirador de Cabal estaba muy dañado y moriría si no lo reparaba. Cabal buscó a Kahn y le obligó a revelarle la identidad del cibernetista que había creado su láser ocular. Fue difícil encontrarle, pero el doctor se mostró dispuesto a ayudar por un precio. Cabal fue reconstruido y mejorado. Ahora es más fuerte y más veloz. Tendrá que estar a punto para saldar su deuda. Kano hizo una fortuna vendiendo armas a Shao Kahn y la utilizó para mejorar sus implantes. La conectividad mejorada de su implante ocular le permitió acceder a las comunicaciones globales. Con su mente, exploró las bases de datos de los bancos, de las agencias del orden y muchas otras. Pero también se volvió vulnerable a los hackers. Jax entró en su mente y confinó su consciencia en el ordenador de las fuerzas especiales. Pero Kano no tardó en liberarse. Su consciencia se dispersó como un virus por la red de armamento de las fuerzas especiales. Ahora Kano se ha convertido en un ejército de un solo hombre.
Guided by Sento, his ancestral sword, Kenshi destroyed Shao Kahn and saved Earthrealm from Armageddon. But he had not yet exacted revenge on Shang Tsung. The elusive sorcerer had hidden himself somewhere in Outworld. Jax allowed Kenshi access to a newly developed portal that permitted travel among realms. In return, Kenshi agreed to serve the fledgling Outer World Investigation Agency. After countless missions, he finally located Shang Tsung. With a roar, Kenshi plunged Sento through Shang Tsung's chest. The magical sword drew the souls of Kenshi's ancestors into itself, leaving Shang Tsung a withered husk. His vendetta fulfilled, Kenshi left Shang Tsung to die, alone and powerless. Kitana acabó con la vida de Shao Kahn tras descubrir su traición y la verdad sobre Mileena. Pero en vez de matar a su medio hermana, sintió lástima por ella y la invitó a vivir con la aristocracia de Edenia, pues tenía sangre real. Mileena aceptó recelosa la invitación de su hermana. Con Mileena y Jade a su lado, Kitana creó una fuerza armada para llevar la justicia a todos los reinos. Ningún tirano volvería a crear otro régimen de terror. Shao Kahn estaba muerto. El dios de la guerra había triunfado. El hechizo que le había invocado comenzaba a invertirse. Mientras Kratos desaparecía lentamente de este espacio y tiempo, Raiden y Fujin acudieron a él. Aunque no les consideraba enemigos, estos dioses nunca habían mostrado aprecio alguno por Kratos. Así que se preparó para el combate. Para su sorpresa, ambos se inclinaron ante él, una muestra de respeto que hacía ya mucho ningún inmortal le concedía. Raiden explicó que aunque los motivos de Kratos no eran puros, había salvado la Tierra. Tenían una deuda de gratitud para con él. Mientras regresaba a su mundo, Kratos asintió en silencio. Aquel cambio de parecer podría resultar útil algún día. Las deudas de gratitud suelen pagarse caras. Kung Lao vengó la muerte de su ancestro y salvó la tierra de la brutalidad de Shao Kahn. Mientras meditaba con Raiden en la tumba del gran Kung Lao, tocó el modesto indicador de piedra. En su mente vio eventos pasados, momentos de la vida de otra persona que acababan con la derrota a manos de Goro. Raiden supuso que Kung Lao había desbloqueado recuerdos de vidas anteriores. El Kung Lao que tenía ante sí no era sino la reencarnación del gran Kung Lao, quien había sido derrotado por Goro hacía 500 años. Había logrado en el presente lo que no consiguiera en el pasado. Tras derrotar a Shao Kahn, Liu Kang decidió que era el único capaz de defender la Tierra de las amenazas exteriores. Durante la invasión, Raiden había sido solo una carga. Solicitó con descaro a los dioses antiguos que le dieran el poder del dios del trueno. En un torneo Mortal Kombat, a un combate, Liu Kang derrotó a su antiguo amigo y mentor. Su petición fue aceptada. Liu Kang se convirtió en un dios, el nuevo protector de la Tierra. Mileena mató al emperador en un arranque de furia. Lo que no sabía es que su victoria formaba parte del plan de Shang Tsung.
le había otorgado a Mileena la capacidad de absorber el poder oscuro de Shao Kahn, debilitándole. Shang Tsung estaba listo para la siguiente fase: asesinar a Mileena y tomar el poder de Shao Kahn. Pero Mileena utilizó instintivamente sus nuevos poderes contra el hechicero. Shang Tsung no aguantó mucho. Mileena absorbió su alma y multiplicó su poder. Entonces, decidió ir por un premio aún mayor: el alma de un dios del trueno. Nightwolf usó todo su poder para destruir a Shao Kahn. Su espíritu guía, el lobo, le ayudó en el combate. Pero después, ya no sintió más su presencia. Nightwolf regresó a su hogar, buscando ayuda para volver a conectar con el mundo espiritual. Durante el ritual, el lobo regresó, alterado. Shao Kahn había atado su alma al espíritu del lobo para burlar a la muerte. Corrompido por la maldad de Shao Kahn, Nightwolf se ha convertido en su animality. Su mordisco transforma a sus víctimas en licántropos. A través de Nightwolf, Shao Kahn conquistará la tierra mortal a mortal. Quan Chi nunca debió resucitar a Noob Saibot ni aumentar su poder para derrotar a Shao Kahn. La aparición que creó había escapado a su control. Noob había sellado un acuerdo con un clérigo del Reino del Caos y abrió para él un portal al infierno. Shinnok, Quan Chi y la Hermandad de la Sombra no estaban preparados. Las fuerzas del caos arrasaron, dejando el infierno en ruinas. Satisfecho con su obra, el clérigo, Havik, regresó al Reino del Caos. Noob Saibot se quedó para hacerse con el control del infierno. Tras acabar al fin con Shao Kahn, Quan Chi recibió la orden de reforzar las filas de la Hermandad de la Sombra. Muchos guerreros habían fallecido durante la invasión de la Tierra por parte del mundo exterior. Quan Chi robó sus almas y los convirtió en seguidores de su amo, el dios antiguo caído. Una vez finalizada la tarea, Shinnok recompensó los servicios de Quan Chi, ordenando su ejecución, eliminando así a un posible rival. Sin embargo, Quan Chi había previsto este acto traicionero y resucitó a Shao Kahn, el guerrero fantasma definitivo. Con Shao Kahn a su lado, Quan Chi exterminó a la Hermandad de la Sombra y a Shinnok. Quan Chi no consiente que nadie le traicione, ni siquiera un dios. Shao Kahn había muerto, pero las cicatrices de los reinos perduraban. Aún quedaban invasores con los que había que lidiar. Pero la tierra es vasta, y Raiden solo es un ser. Así, reclutó a 4 guerreros, uno por cada dirección, y dividió su alma, depositando una parte en cada uno. Gracias a estos héroes, Raiden puede combatir a las fuerzas del mal en 4 sitios a la vez. Tras derrotar a Shao Kahn, todos temían a Reptile. Obligó a Shang Tsung a regenerar su raza de raptores. El proceso llevó meses. Pero al fin Reptile escuchó los gruñidos de los recién nacidos en los fosos de carne. Shang Tsung había creado un ejército de guerreros raptores al servicio de Reptile. Asolaron el reino,
asesinando a todo Tarkatano, Shokan o Centauro que se opusiese a Reptile. El embriagador sentimiento al reunirse con los suyos impidió a Reptile ver el sufrimiento de sus antiguos camaradas. Había vuelto a casa. La muerte de Shao Kahn no alivió el dolor de Scorpion. La muerte de los suyos era aún una pesada carga. Por algún motivo que no sabría explicar ni entender, se vio atraído al hogar de los Shirai Ryu. Mientras contemplaba meditabundo las ruinas, sus camaradas muertos se le aparecieron, revelándole la identidad del verdadero artífice de sus brutales muertes. Enfurecido, regresó al infierno. Los espíritus de su gente inmovilizaron a Quan Chi y Scorpion acabó con él. La venganza era suya al fin. Sector había dedicado su vida a los Lin Kuei. Sus victorias habían honrado a su padre, el gran maestro. Había demostrado ser digno. Era el momento de reemplazar a su padre. Sector se abrió paso audazmente entre los ciberguardias Lin Kuei hasta la cámara del gran maestro. Encontró a su padre esperándole. El gran maestro le advirtió que el medallón del dragón concedía mucho poder, pero por un precio. Sector ignoró el aviso y mató a su padre, cuyo espíritu salió despedido de su cuerpo hacia el medallón. El control de los Lin Kuei era suyo al fin. Samson consumió vorazmente el alma de Shao Kahn, absorbiendo su gran poder. Abrumado por su nueva brujería, huyó al mundo exterior. Antes de suicidarse, Shansung recibió la visita de Po Raicho, el maestro de los guerreros. Se ofreció a enseñarle a controlar su oscura magia con un fin. Liu Kang se había convertido en un dios. El poder le había corrompido, transformándole en un tirano. Había que detenerle. Tras un duro entrenamiento, Shansung dominó la técnica capaz de derrotar a Liu Kang. Al fin podría vengarse. Shiva había reconocido las señales. Su pueblo había caído en desgracia. Pronto los centauros dominarían las fuerzas de Shao Kahn, mientras los Shokan se extinguían sin remedio. El acto de rebeldía de Shiva, el asesinato de Shao Kahn, hizo posible que su pueblo habitara entre los mortales de la Tierra, un mundo sin Tarkatanos ni centauros. Con la cooperación de los líderes mundiales, Shiva reclamó Australia para los Shokan. A cambio, estos defenderían la Tierra frente a futuras invasiones. Shiva alcanzó la gloria gracias a su liderazgo. Fue la Shokan más honorable de la historia. El hechizo que embrujaba a la reina Sindel se había roto. Combatió y mató a Shao Kahn, el justo castigo por el sufrimiento que le había infligido a ella y a millones de seres de todos los reinos. Anuló los conjuros que vinculaban Edenia con el mundo exterior e inició la reconstrucción de su reino. Todos los seres del mundo exterior estaban impresionados. Sindel había derrotado a Shao Kahn y exhibido grandes dotes de liderazgo. Así, le ofrecieron su lealtad por voluntad propia. Bajo el reinado de Sindel, el reino exterior y Edenia permanecieron unidos en espíritu. Con
Controlled by Quan Chi's sorcery, Scarlet attacked and destroyed Shao Kahn. As Quan Chi's magic subsided, she realized her unwitting role in his plot to bring ruin to Outworld. With Shao Kahn's blood splattered across her body, Scarlet absorbed his immense strength. She used this newfound power against Quan Chi. Brotherhood of Shadow Warriors raced to defend the sorcerer, but their blood only served to make Scarlet invincible. In a battle between sorcery and gore-fueled fighting power, she avenged her fallen master. Having served her purpose, Scarlet disappeared into the shadows, awaiting Shao Kahn's rebirth. La violenta muerte de Shao Kahn sacudió el mismísimo ser de Smoke, liberando sus recuerdos reprimidos. Tomás Zurbada era solo un niño cuando un culto le secuestró y sacrificó a un demonio. Fue quemado vivo y volvió al mundo mortal como un Enenra, un ser de humo y vapor. Sus captores nada pudieron hacer contra su informe silueta. Smoke los mató a todos. Tras vengar su asesinato, volvió a su forma humana, sin recordar nada de su vida anterior. Ahora que sabe quién es, Smoke ha comprendido que no es un simple asesino. Ha descubierto su destino. La pérdida de amigos y aliados durante la lucha contra Shao Kahn afectó a la cordura de Sonya. Abandonó las fuerzas especiales y se aisló para lidiar con su dolor. Su soledad fue breve, pues recibía con regularidad la visita de una aparición que decía ser su difunto padre. Con su padre como guía, Sonya acometió la misión de exterminar los restos del ejército de Shao Kahn. Aunque comentó que solo hacía su trabajo, Striker se convirtió en un héroe por salvar la Tierra de la invasión. Recibió la llave de la ciudad y la medalla presidencial de la libertad. La prensa y los paparazzi seguían sus pasos. Su biografía fue un bestseller durante todo un año. Los muñecos de Striker volaban de las estanterías a las manos de los niños. Pero cuando Hollywood le pidió los derechos sobre su historia, Striker les paró los pies. Nunca permitiría que Johnny Cage le interpretase. Tras la muerte de Shao Kahn, Raiden le contó la verdad a Sub-Zero. Los Lin Kuei eran los verdaderos responsables de las muertes de las familias de Sub-Zero y Scorpion. Enfurecido, Sub-Zero le ofreció a Scorpion la oportunidad de vengarse de ellos. Unidos el poder del fuego y el hielo, parecían una tormenta cuando destrozaron a sus enemigos. Tras impartir justicia, Sub-Zero y Scorpion se convirtieron en leyendas que solo reaparecerían para vengar a los inocentes. Las fuerzas del mal nunca detendrían a esta alianza letal.